minutos antes. ¿Estegosaurio? Grandesaurio. Soy la Park Ranger Macy y cuidar de los dinosaurios en su área natural llena de más dinos no es problema para mí. ¿No es cierto, bonita? Entonces, déjame cuidar de tu pequeño chihuahua, un rudo y gran rottweiler, mientras estás de vacaciones, ¿o? Oh. ¿Qué sigue? Vamos a descansar ahora. ¡Y corte! ¿Dije corte? ¿Quién dice corte? Lo haces muy bien, chica. No me llames chica. ¿Ha notado? ¿Quieres agua? ¿O pistachos? Hay que mantener al talento feliz, ¿verdad? Paso. Pero les agradezco a ambos por la ayuda. Haré cualquier cosa para ayudar a un compañero. Y nos ganaremos la insignia del logro de Park Ranger, director de la película. Bien, todo el mundo a escena. ¿Qué significa eso? No lo sé. Escuché a alguien decirlo en una película. Solo significa que sigamos grabando. Cuando estés lista, por favor, me vas a decir el eslogan. Ningún perrito es problema para Macy. Ningún perrito es un problema para Macy. Ningún perrito es un problema para Macy. Ningún perrito... ¡Acción! Ningún problema para el perrito Macy. Ahora digo corte, ¿no? ¿Qué están haciendo, amigos? Estamos grabando un comercial para cuidar perritos el fin de semana. Motel para cachorros de Macy. Bienvenidas, colitas. Ese es el lema, en caso de que te preguntes. Ya veo. Pero otros animales tienen cola, no solo los perros. ¿Y si alguien quiere dejar un dragón de Komodo? ¡Buen punto! Ok. Todas las colitas son bienvenidas, menos los dragones de Komodo. ¿Mejor? ¿Quieres otra toma, Park Ranger Macy? Claro, pero esta vez voy a usar mi gorra de la suerte. Me ayudará a recordar mis líneas. ¿Max? ¿Sabes qué pasa cuando un estegosaurus come mucha de esa planta morada? Estará bien para otra toma más. ¡Y acción! Ningún perrito es un problema para Macy. Esto es lo que pasa. ¡Se me metió por la garganta! Llamando a todos los Park Rangers, repórtense al cuartel. Esto no es un simulacro. Una eclosión es inminente. Oigan, chicos, hagamos una pausa comercial y volvamos. Estoy tan emocionada por los bebés dinos que podría gritar. Pero no voy a hacerlo. Eso es ridículo. Los paleontólogos serios definitivamente no lo hacen. ¡Están a punto de salir de sus huevos! Estoy pensando en grande. Si es un brachiosaurio, por supuesto. Quiero decir, podría ser cualquier dino. ¡Todo mundo quieto! Creo que está funcionando. Llegar al Dino Coche, podremos usar el rayo congelador para congelarlo. ¿Podemos movernos ya? Me he vuelto muy bueno en esto últimamente. ¡Corre! ¡Mi gorra! ¡Voy por tu gorra! Sí.
tipo de carrera que me perdí? Me alegro por todos ustedes. El ejercicio es muy importante. Ahora que han vuelto, bajemos un poco la intensidad y demos a nuestros bebés dinos una experiencia de parto tranquila. Vengan. Vamos a ver. ¡Qué bonito! ¿Alguna otra idea para los nombres? Ángela, sí es una niña. A mí me gusta Petunia, es bonita. Y Panchito sí es un niño. ¡Lasaña! ¿Qué? Tengo hambre. Él es un brachiosaurus. ¡Es un brachiosaurio bebé! Parece un pedazo de azúcar. ¿Qué? Mi mamá solía llamarme así. Oh, no estaban en una carrera de grupo, ¿verdad? Sí, me parece que prácticamente lo estábamos. ¡No entiendo esto! ¡Utilicé el dino rayo! ¡Congelé al T-Rex y lo arrojé directo al parque! Creo que me estoy cansando de este tipo. ¡Hola de nuevo, Park Rangers! Mientras han estado distraídos con los huevos, he hackeado el sistema de seguridad del lugar. Y apagué la valla del T-Rex una vez más. ¿Qué quieres de nosotros, Dino Master? Nada loco, solo uno de esos huevos. Esto seguro nunca pasará. Alejaré a ese T-Rex allá afuera a cambio de un pequeño huevo. Me parece razonable. ¿Cómo te lo enviamos? Simple. Solo tienes que usar el Dino Rayo para transportar el huevo desde tu pequeño lugar hasta mí. El Dino Rayo. Me encargaré de eso. No fue tan difícil, ¿verdad? Ahora cumple tu parte del trato. No sé por qué pensaste que una mente malvada jugaría limpio. Pero hoy estoy de buen humor, por lo tanto... ¿dónde está mi huevo? Ya debería estar aquí. ¡Vaya dino sorpresa! Ok, ¿qué sucedió aquí? Lo que sucedió es que usé la dino invisibilidad en lugar del dino rayo y luego invertí la corriente para que nuestro huevo nunca saliera de aquí. Creo que alguien acaba de ganarse la insignia de gurú de los gadgets. ¡Eso no es nada justo! ¡No están jugando nada limpio! ¡Qué lástima, Dino Master! ¡No! ¡Conseguiré ese huevo pronto! ¡Pagarán por su falta de respeto! Ranger Maisie. Y cuidar de los dinosaurios en su área natural llena de más dinos no es problema para mí. Ningún perrito es un problema para Maisie. Donde todas las colitas son bienvenidas, menos los dragones de Komodo. No, basta. No puedo llevarme todo el mérito. Todo fue posible gracias a la creatividad del Park Ranger Asher y el Park Ranger Max. Que se han ganado con seguridad sus insignias de Park Ranger director de película. No vas a dejarnos si este nuevo negocio de cuidar perros es un éxito, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! En verdad estoy enamorada del Parque T-Rex. Estoy segura que en el nuevo negocio no podré usar el rayo congelador. Y tú, pequeñín, más vale que te preocupes por comer y crecer. Thank you.
¡Sí! ¡Sí! ¿Ese es un Allosaurus? No, ese es un Apatosaurus. Y creo que al parecer está contento. Qué gusto. Escucha, Park Ranger, el beat. ¿Sí? Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a volar el dron transportador de dinosaurio. Por favor, nunca podrás volar esa cosa. Por eso está en un piloto automático. Mantiene a los dinosaurios en su lugar. ¿Cómo que no? Yo soy bastante bueno en esto. A ver, espera. Creo que veo uno arriba de ti. Y se dirige hacia donde estás. ¿En serio? ¡No puedo verlo! ¡Mejor me voy de aquí! Regresaré al centro de control. Aquí está mi mochila. Te veré en el centro de control. Ok, espera, veo algo. Creo que ahora viene hacia mí. Mejor me voy, me esconderé. Te veo en el centro de control. Adiós. Creo que vaya a dejar. A ver qué cosas trae la mochila. Un peluche. Pero, ¿por qué el Big guarda esto dentro de la mochila? ¿Qué más hay? Esto sí me gusta. Ya sé qué hacer. Una pistola, Nerf. Apuesto que derribo al dron con esto. Ok. ¡Ay, fallé! ¡No te muevas! ¡Fallé! ¡No, no! ¿Crees que puedes escapar, eh? Intentaré hacerlo de nuevo. ¡Ay! ¡Queda uno! ¡No me escapas! Volví a fallar. Así nunca saldré de aquí. ¿Qué otra cosa habrá guardado el Bee en mi mochila que me sirva para distraerlo? ¡Un jeep de radio control rojo! ¿Guardó el control? ¡Súper! Bien, creo que puedo usarlo para distraer al dron y así escapar. Me pregunto si el Dino Dron seguirá al jeep. Lo intentaré engañar. A ver si funciona. Ok, lo intentaré. Muy bien. Confío en ti, pequeño. Sí que lo harás. Puedes engañarme. Regresa.
Qué triste, no resultó. ¿Qué más habrá guardado el Dean que sea de ayuda? ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un Tyrannosaurus Rex híbrido de Jurassic World! ¡Me encanta! ¿Hace ruido? Creo que no. ¡Sí! Creo que estoy pensando en un plan. Será sencillo. Creo que sé cómo deshacerme de ese dinodrón transportador. Me di cuenta de algo. Voy a usar mis binoculares. Ahí está. ¡Ajá! ¡Sí! Es lo que creía. El dron quiere transportar un dinosaurio. Tengo una idea sobre cómo usar al T-Rex para engañarlo. Voy a sacarlo de la caja. ¡Qué bonito está! ¡Excelente embalaje! Partes híbridas. ¿Con qué es un híbrido? ¡Miren los detalles! La de las piernas, los brazos y... Esto le encanta a los niños. ¡Está increíble! ¡Tiene espinas! ¡Me encantó! ¡Qué cool! Espalda con espinas, por eso es un híbrido. Es la mezcla de dos dinosaurios. Pero creo que sí parece un T-Rex si funcionara para engañar al dron. ¿Y dónde está mi jeep a control remoto? Muy bien. Esto irá aquí. Sí. Lo bueno es que siempre tengo un plan para salir de cualquier situación. Sí, muy bien. Ahora... Oye, cálmate. Muy bien. Excelente. Veamos si el dron cree que este es un T-Rex de verdad. Si funciona, será impresionante. Hay que intentarlo. Espero que el dron lo persiga. Pesa mucho. Ahora sí. ¡Hazlo, hazlo! ¡Ya! El B ya está. Tengo la cámara Raptor lista y funcionando. Sí. ¿Qué tal, eh? ¡Sí!
estás en la pantalla. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me ves, Ranger Elvin? ¡Te ves pequeñito! Ok, ok. Esta cámara Raptor nueva va a ayudarnos. La pondremos en la cabeza del Raptor y nos llevará hasta el Dinomaster. Muy bien. Con esto por fin sabremos dónde está su guarida. ¡Excelente! Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el Raptor venga. Aaron, me gusta el plan, pero no creo que funcione. No estoy seguro. No. Es una gran idea. Esta cámara va a funcionar. Solo necesitamos a un Raptor. ¡Mira! ¡Viene un Raptor! ¡Ahí está uno! Sí, ten cuidado. ¡Shh! ¡No hagas ruido! Usaré el cliqui-cliqui para poder domarlo. Usaré el cliqui-cliqui y sabrá quién manda. Tú tranquilo. Oye, ¿Qué? ¡Te falta la máscara! ¡Oh, cierto! La máscara del Dinomaster que encontramos. Aquí voy. ¡Atrás, Raptor! Bien, aquí vamos. ¡Mantente relajado! ¡Shh! Por favor, no hagas ruido, Ranger Elvin. Tengo que llamar su atención. Bien, Raptor. ¿Quién está al mando ahora, eh? Ríndete ante la fuerza del clic-clic. Es hora de que obedezcas. Vas a usar esta nueva cámara y rastrearás al Dinomaster. Eso harás. Ven aquí. Quédate quieto. Tranquilo. Muy bien. Ya casi. Te dije que lo haría, Ranger Elvin. Ya está. Lo hice, hijo. ¿Qué tal se ve en la pantalla? ¡Excelente! ¿Me ves a mí? ¡Sí! ¡Quédate atrás, Raptor! Vas a ir a buscar al Dinomaster, te lo ordeno. Tranquilo. ¿Sabes cómo es el Dinomaster? No, claro que no. Bueno, entonces vas a rastrear su aroma. Tengo su máscara aquí. ¿La has visto alguna vez? Estoy seguro que sí. ¡Olfateala, olfateala! ¡Oh, sí! Así es. Es la máscara de Dinomaster. Quiero que la huelas muy bien. Muy bien, Raptor. Ahora ya conoces su aroma. Entonces, ¡ve por él! Ok, ve la cámara. Hay que seguirlo ahora. Sí. ¿Qué tal? Esto es increíble. Mira, es muy veloz. Sí, mucho. Oye, ¿no es el baño portátil del parque? Ese es. Es el que está afuera. Cierto. Ya está en camino para encontrar a Dinomaster. Sí. Ahora sí te vamos a atrapar. El ratón te va a encontrar y te va a comer. ¿A dónde va ahora? ¡Va muy rápido! Oye, ¡mira qué hace! Tuvo. ¡Mira! No es nada, es solo un tronco. Tienes razón. Bueno, está bien, ok. ¿Qué hace? Sé que Dinomaster está allá afuera. El Raptor tiene que encontrarlo. ¡Lo hará! Así es, campeón. El Raptor va a toda velocidad. ¡Sí! Está bien. ¿Ya viste cómo se escabulle? Hay una bifurcación. ¿Será por ahí? No estoy seguro. No, por allá. Sí, encontró el camino. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. Oye, parece una hielera. Creo que algo le pasó al Raptor. ¿Se cayó él o la cámara lo hizo? Será mejor que salgamos a buscar al Raptor y asegurarnos de que la cámara esté bien. ¡Rápido! ¡Hay que ir por la pistola de dardos! Muy bien, aquí voy. ¡Listo! ¡Es hora de la acción! Yo ya estoy listo. ¡Vamos por ese Raptor! ¡Encontremos la cámara! Hay que ser sigilosos. Observa en todas las direcciones. No sabemos a dónde fue ese Raptor. ¡Ay! Oye, no es cierto. Creo que se fue por allá. ¡Ajá! Ay, pensé que eras el Raptor. Por favor, no me asustes. Oye, Raptor. Ven aquí, Raptor. Sé que estás por aquí. ¡En el árbol! No, el Raptor no está ahí arriba. Okay. Oye, ten cuidado con eso. Perdón. Vas a dispararle a alguien uno de esos dardos tranquilizantes. ¿A quién le dispararía? ¿A quién más? ¿Pues a mí? Claro que no. ¿Estás aquí, Raptor? No está. No, tampoco estaba Raptor, ahí. Raptor, ¿no quieres una papaya? ¿Por qué quería un Raptor una papaya? No lo sé. Gran imaginación. A todos les gustan las frutas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No se le va a escapar! Oye, eso de ahí, eso... ¿Es la caja blanca que vimos en el monitor? ¡Sí, la hielera! ¡Mira, vamos a la revisar. Cámara! ¡Oh! Aquí está la cámara del Raptor, pero no hay Raptor. ¡Qué suerte! Hay que estar alerta. ¿Sabes qué? Creo que el Dinomaster hizo desaparecer a nuestro Raptor. ¡No, otra vez escapó! Y esto fue lo que quedó. Ojalá no le haya hecho daño.
Oye, creo que podríamos revisar la caja, ¿no? ¡Sí! Ay, no sé dónde quedaron los dardos. A mí ni ideas. ¡Oh, uy, cuidado! ¡No te acerques! Él podría estar confabulando. Oye, debemos ser más prácticos. Sí, tienes razón. Hay que ser prácticos. Sí, esto es ¿que una lo sostenga trampa. Yo? Necesito contrarrestar ¿qué? El peso. ¿Qué harás ahora? Con... ¡esto! Ah, no creo que sea lo mismo, pero funcionará. ¡Qué fuerte, eh! ¿Qué tal? Piensas en todo. Vamos a revisar esto. ¡Ay, no! Lo que faltaba. ¡Tiene un candado! ¡Ay, no! Entonces, hay que llevarlo al centro de control para abrirlo allá. ¡Cierto! ¡Está pesada! No. ¿Qué tal si tú llevas las pistolas de dardos y yo eso? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Listo! Ahora, Elvi. ¿Cosa? Me pregunto qué tendrá esta caja. No sé. ¿Qué habrá adentro? Tenemos que averiguar cómo se abre. ¿Qué? ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Eso! Hay que golpear con cuidado. ¡Excelente! Por lo cual, necesitamos protegernos. Destruir. Vamos a ponernos la protección de los ojos. Ya está. Estoy listo. ¡Hay que hacerlo! Coloca el cincel en el candado primero. ¡Ay! ¿Por qué? Ni siquiera se aflojó un poco. ¿Quieren? Con que sí, ¿eh? Necesitamos algo más fuerte para romper este candado. Es muy resistente. ¡Lo tengo! ¡El poder de mis puños! No, no creo que eso vaya a funcionar. Necesitamos algo más fuerte que eso. ¡Ya lo tengo! ¿En serio? Ahora verás. Vamos a usar a este muchachón. ¡Eso es! Voy a acomodar la caja. Bien, haz de un lado. ¡Cuidado! Asegúrate de que tienes la protección necesaria para el trabajo. Somos unos hombres rudos. Veamos si podemos abrir el candado ahora. Ok. ¡Ya está! Podemos quitarnos las gafas. Es hora de abrirla de una vez. Ya está. Ya está. ¿Qué crees que nos dejó de Andomaster? ¡Esperémoslo! ¿Qué será? Oye, espera. Espuma, es eso, ¿no? Es material para... ¡Espera un minuto! ¡Hay algo aquí! ¡Es un huevo de dinosaurio! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Wow! ¿Aquí qué tienes? Lindo. ¡Ah! ¡Hay otro! ¡Es otro huevo de dinosaurio! ¡Otro! ¡Sí! ¡Va a llevar nuestros huevos de dinosaurio! ¡Ladrón! Oye, será mejor que los pongamos en la incubadora. ¡Se sienten fríos! ¡Sí! Tranquilos. Tranquilos, huevitos. Van a estar bien. No quiero. Yo los voy a cuidar. Aquí van a estar calientitos. Parece que hay algo... ¿Qué? Lo he guardado aquí en la hielera. ¿Qué pasa? ¿Lo viste? ¿Hay algo más ahí? ¿Qué? ¡Wow! ¡Es un camión Road Ripper! ¡Sí! ¡Lo que siempre quise! ¡Impresionante! Oye, espera, espera. ¡Aquí hay algo más, Elvi! ¡Sí, es? Mira esto! ¡Wow! ¡Es otro camión! ¡Es un camión dinosaurio! ¡Increíble! ¡Mis favoritos! Oye, ¿qué te parece si probamos estos bólidos? ¡Sí, hagámoslo! ¡Ok! ¡Aquí están! Sí. Nuestros Monster Truck de dinosaurios. Oye, me pregunto qué tal corre. No sé. Hagamos una carrera, pero ¿qué cualidades tiene el tuyo? El mío enciende sus neumáticos y hace ruido. ¡Hacen ruido! Y también suena algo de música. Ahora, veamos qué hace el mío. Oh, mira, tiene varios botones. Los voy a presionar. También se enciende. Los ojos del Triceratops se iluminan. Oye, me recordó a las máquinas de pinball. Es increíble, ¿cierto? Creo que tengo que apretar este botón para hacer que corra el mío. El tuyo es de fricción. Sí, lo es. Ay, mis rodillas. Estoy listo. Uno, este, en sus marcas. ¡Prepárate! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vamos, Triceratops! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Se atoró! ¡Sí, yo gané! ¡Ay, no, Ranger Elvi! ¡Sí! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Tú ganaste! ¡Claro, siempre!
Dinosaurio contra soldados, qué bien. Tres, dos. Oye, siempre me he preguntado qué hay detrás de esta puerta. Será mejor que lo averigüe. ¡Wow! Es como una cosa rara dimensional, como un portal. ¡Wow! Creo que no es una buena idea. Aquí tengo a mi voluntario. Ok, averigüemos que sea seguro para entrar ahí. Tres, dos, uno. Todavía lo escucho. Hola, Ranger LB, ¿qué haces? ¿Juegas dinosaurios contra soldados? Sí, pero como verás, no tengo dinosaurios. ¿Qué pasó, LB? ¿Qué es esto? Es como un raro portal dimensional. ¿Dijiste portal o algo así? Sí. Aventé mi dinosaurio ahí y enseguida desapareció. Qué triste que tu dinosaurio se haya ido. ¡Tengo que entrar ahí! ¡No, no necesitas tu dinosaurio, LB! ¡Ay, no! ¡Tengo que ir a buscarlo! ¡Esto no se ve bien! ¡Ay, pensé que el Park Ranger LB estaba aquí! ¡Ay, no! ¡Necesito comida! ¿Qué es esa luz de la puerta? ¡Está abierta! ¡Tal vez entraron ahí! ¡Hey, Park Ranger! ¿Estás ahí? ¿Qué es este lugar? Pero no sé dónde estoy, qué extraño. O si estoy en una dimensión diferente. Oye, ¿qué es eso? Se ve muy bien. ¡Ranger LB! ¿Dónde estás? ¡Ranger LB! ¿Dónde estamos? ¡Wow! Oye, Ranger LB, regresa aquí. ¡No te vayas! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¡Hey, Park Rangers! ¿Dónde están? Oigan, esto está un poco apretado. ¡Park Rangers, esperen! ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¡Mira este lugar! Se parece al lugar con el que soñé anoche. ¡Ranger LB! ¿Qué estás haciendo? Acabas de pasar por pero ve ese esto. Portal. Es igual al lugar con el que soñé anoche, en serio. Por favor, tenemos que salir de aquí. ¡Park Rangers! ¿Despreciable qué? ¿Qué haces aquí, ¿Qué estás haciendo tú aquí? Bueno, pensé que iban a almorzar y es bueno, por ya eso. Puedes levantarte. Sí. Bien. Sí. Sí, pensé que iban a almorzar y por eso decidí seguirlos. Ay, ¿por qué nos seguiste? No vinimos a comer. A comer. Vinimos a buscar un dinosaurio de juguete. Pero no lo vamos a buscar porque algo en este lugar sí, no me gusta y por eso. Voy a buscarlo. ¿A dónde vas? ¡Espera! Oigan, ¿por fin comeremos algo? ¡Wii! ¡Mi dinosaurio! ¡Ranger LB! Espera, espera, espera. No te muevas. Espera un momento, por favor. Espera. Escucha. Iremos a buscar tu juguete y veremos si lo encontramos, ¿ok? Okay. Pero no podemos estar en este extraño lugar sin el blaster con dardos omníferos. Oh, no los traje. Sí, lo sé. Los dejamos en casa. Haremos esto. Revisemos el perímetro. Tal vez haya algo que podamos usar, ¿ok? Ok. ¿Iba a haber comida? Sí, seguro que hay algo de comer, pero primero ve y encuentra algo para defenderte por si hay algo peligroso bien, aquí. Separémonos. Tal vez encontremos algo. Aquí. Estoy no nervioso. No creo que sea el camino. Tú ve por allá, despreciable G. Sí, estoy bien. Ok. ¿Con qué me puedo defender? ¡Uy, por aquí! ¡Por allá! Esto estará bien. ¡Oigan! ¡Tengo algo! Ok. ¿Qué es esto? ¡Ay, no puedo! Esto sí servirá. Perfecto, ahora sí estoy armado. ¡Esto funcionará! ¡Hola, Park Ranger LB! ¡Mira! ¡Me encontré esto! ¡Mira! ¡Yo encontré impresionante. Esto! ¡Impresionante! ¿Y tú? ¡Portavelas! Ahí no hay ninguna vela. Sí. Bueno... ¿Para qué vas a usar eso, eh? Sí. No se preocupen. Ya pensaré en algo. ¿Qué es eso? ¡Ah, sí! ¡Mira lo que yo encontré! Lo único para lo que sirve es para asar algunas salchichas. Sí, creo que... No, claro que no es para asar. Este es mi escudo, ¿ok? ¡Oh! Entonces, ¿puedo hacer oye, esto? Oye, espera un minuto. ¿Eso qué es? Sí, ¿qué harás con esa vara? Oh, es como un atizador. Sí, seguro funcionará. Bueno. Ok, veamos si podemos encontrar tu dinosaurio de juguete. Okay. Creo sí. que puede estar por ese camino. Rápido. Ten cuidado, Ranger LB. Es una selva muy densa. Sí.
creo que debes tener más cuidado, Ranger. Lo siento, despreciable G. Oh, no. ¿Cómo se supone que vamos a cruzar este río? ¡Ay, no! ¡Es un arroyo! ¡Miren! ¡Sí! No, es muy peligroso. Deberíamos volver y buscar algo de comida. No podemos rendirnos ahora. Ya estamos dentro de la selva. ¿Qué? ¡Oh! Hay un pequeño puente. Sí. Una vieja rama cayó y nos servirá para cruzar. Déjame ir primero, ¿ok? ¿Okay? Pasaré primero. Pisa con cuidado. ¡Uy! ¡Eso no fue bueno! ¿Park Ranger Aaron? Oh. ¡Wow! Eso estuvo cerca, ¿no? Casi caigo. Turno. No, no creo que puedas hacerlo solo, Ranger Elby. Está un poco resbaladizo. Vas a terminar en el agua, Elby. Entonces, yo lo sostendré de este lado. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo hiciste! Oh. ¡Uy, casi te caes! ¡Despreciable G, es tu turno! ¡Ven! Con cuidado. Oye, por el agua Espera. También podrías llegar aquí. ¡Muy bien! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Lo logramos! Oye, pudimos haber ido por allá. No tuve miedo. No estabas asustado, ¿verdad? Ok. ¿Escucharon ese ruido? Sí. Oh, oye, sí. Fue... Ese podría haber sido yo. Tengo mucha hambre. ¿Vamos a comer o qué? Ay, está bien. Buscaremos algo. Solo fue tu estómago. Vayamos por allá. Tal vez hay algo de comida. Bien. Y después buscamos tu dinosaurio. Ok. ¿A dónde van esas escaleras? Van para arriba. Subamos. Bueno, es obvio que suben. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Vean esos zapatotosaurus! ¡Apatosaurus! Sí, Elby, eso Están fue brillando. Lo que dije. ¡Qué raro! Nunca había visto dinosaurios que brillaran. ¡Esas luces! ¡Son ¿Qué? Como los que soñé anoche! Oigan, ¿saben qué? Es mejor que encontremos tu dinosaurio de juguete, regresemos y salgamos de aquí. ¡Muévete, rápido! ¡Mira esta hoja! ¡No debería estar aquí! Oye, espera un minuto. ¡Miren! ¡Es un lago! ¡Ah, el almuerzo! ¿Almuerzo? No, es un lago, no el almuerzo. Voy a pescar. ¿Qué? ¿Pescar? No tenemos tiempo para pescar, despreciable. Ni siquiera tiene una caña. ¿Cómo cree que lo hará? En fin, ¿crees que esta planta no debería estar aquí? No, quiero decir, mira su tamaño comparado con el de una planta normal. Muy extraño. Oye, despreciable G, no tenemos tiempo para que te pongas a pescar ahora. Sí, no. Por favor, no vas a lograr pescar nada con esa caña fea. Sí, tienes razón. Está. ¡Miren! ¡Es enorme! ¡Despreciable G, muévete! ¡Sal de ahí! ¡Es un dinosaurio! Vete. ¡Vámonos! Es ¡No enorme. Quiere escuchar! ¡Corre! ¡Rápido, rápido vámonos! ¡Corre! ¡Oh, no! Lo que hacía falta. Dos caminos. Sí, tienes razón. ¿Qué camino tomamos? ¿Izquierda o derecha? No lo sé. Fácil. No sé qué fue eso. ¿Crees que deberíamos ir a la izquierda o a la derecha? Porque si vamos a la izquierda, esto se ve... Espera, que... pensé que iríamos a la derecha. ¿Tienes una mejor idea de por dónde vayamos? Sí, debemos ir por aquí. ¿A la derecha? Perfecto, vayamos. Muy bien. Sí, por ahí, pero con cuidado. ¡Un T-Rex y un Stegosaurus se están enfrentando! ¡Lo sé! ¡Sí! Hay que buscar un lugar para escondernos. ¡Mi juguete! ¡Sí, es tu juguete! ¡Sí! Hay un pequeño Stegosaurus que lo está cuidando. Tal vez piense que es un bebé dinosaurio. Tenemos que pensar en un plan para llegar hasta allá y tomarlo. ¿Qué tal si...? ¡Ya sé! El viejo truco de Indiana Jones. ¿Saben cuál es? Tomamos algo que parezca como un dinosaurio. Lo cambiamos y así él nunca lo sabrá. Gran idea, ¿no? Sí. ¿Qué? Tengo una idea. ¿Por qué estás dentro de mi parrilla, eh? Dame esa vara. Déjame ver si me sirve. Espera, G. ¿Qué vas a hacer con la vara? ¿Una cuerda y la vara? ¿Qué está haciendo? Va a pescar de nuevo. ¿A pescar? Se va no es el momento de ir a pescar, despreciable G. Sí, necesitamos espera, creo que un dinosaurio. Lo que está haciendo. Podría estar haciendo un pez. ¿Un pez? ¡Yo lo hice! ¿Qué? Increíble. ¿Cómo hiciste eso tan rápido? Tomé clases de origami. ¿Origami? ¿No se hace con papel? ¿Papel?
Ok, en fin, esta parece una réplica exacta del dinosaurio de juguete. Sí. Ok, este es el plan. Iré hasta allá con la pequeña réplica de dinosaurio. Haré el intercambio y luego regresaré aquí. Ok. Oye, pero ese lagarto te va a ver. Lo sé, esto me servirá, aunque creo que no va a funcionar como camuflaje. El dinosaurio me verá. Préstamelo, por favor, ya vuelvo. Ok. ¿A dónde vas, Ranger LB? Cuidado con la pelea entre el T-Rex y el Stegosaurus. Oh, oye, LB. Oh, también tomaste clases de origami. No, hice costura. ¿Costura? ¿No haces costura con hilos? No, solo usé hojas, Ranger. Ok, entonces, aquí está mi camuflaje y la pequeña réplica del dinosaurio. Estoy listo para hacerlo. Espera, espera. ¿Qué? ¿Y si eso se te cae? Sí, es cierto. Esto no se sostendrá. Ay, no. Nuestro plan está arruinado. ¿Por qué no lo sostienes con esto? Sí, podría funcionar. Sí. El portavela salvó el día. Aquí voy. Ustedes cúbranme desde aquí. Okay. Te cubrimos. Ok. Creo que no me ha visto. Funciona. Ok. Ya llegué. Aquí voy. Parece que esa lagartija va hacia ti. Shh, no tan fuerte. Tengo una idea. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Viene hacia mí! Eso está funcionando. Sigue. ¡Funciona! ¡Se está yendo! ¡No! ¡Viene hacia nosotros! ¡Voy a correr! ¡Corre, Ranger! ¡Hora de irnos! ¡Rápido, Ranger Aaron! ¡Corre! ¡Dame mi juguete! ¡Dámelo! Ah, sí. ¡Deprisa! Aquí ¡corre! Está. ¡Tómalo! ¡Corre, Elby! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Yo me voy de aquí! ¡Este lugar es una locura! ¡Hay demasiadas lagartijas extrañas aquí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Y tengo mi dinosaurio también! Creí que nunca saldríamos de ahí. ¡Ay, no! ¡Eso dolió! Me alegro de estar fuera de ese lugar. ¡Oh, no! ¡Estás bien despreciable! ¡Sí! ¡Sí, pero lograste bueno, salir! ¡Hay un pequeño problema! ¿Cuál es el problema? ¡Todavía no he comido nada! Sí, la verdad, vamos a también almorzar. Tengo un poco de hambre. Es cierto, me salté la a cenar, mejor dicho. ¡Un Mosasaurus! ¿Lo viste? ¡Nos va a mojar! ¡Es increíble! ¡Unos esquites! Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Sigue así. ¡Oh! ¡El cliqueador! Sí, tus ojos en mí, Blue. ¡Blue, Blue, Blue! ¡Debe estar bajo control! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ranger LB! ¡Es el nuevo Jurassic World! ¡Aquí en los estudios de Universal en Hollywood! Hemos estado esperando meses para este viaje, ¿no? Desde que estuvimos aquí el año pasado, lo han remodelado y todo es nuevo en Jurassic World. ¡Sí! ¿Estás listo para entrar? Creo que tienen una lancha solo para nosotros. ¡Listo! ¡Corre, LB! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Muy bien, Ranger LB! ¡Es hora de mojarse! ¡Claro! ¡Ahora todos listos! ¡Aquí vamos! ¡Estamos avanzando! ¡Agárrate! ¡Prepárense! ¡Estamos avanzando para disfrutar de Jurassic World ahora! ¡Agárrate fuerte, Ranger LB! ¡Esto podría ponerse difícil! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Qué eso! ¡Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡No lo creo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Las puertas están abriendo! Lucy, ¡espera! ¡Aquí es donde vamos a ver al Mosasaurus! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es como si estuviéramos entrando debajo del acuario! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh, mira! ¡Un tiburón! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡El Mosasaurus se lo comió! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡El Mosasaurus lo está masticando! ¡Oh, sí! ¡Mira eso! ¡Pobre tiburón! ¡Oh! ¡Mi cabeza está toda mojada! ¡La tuya está seca! ¡Se ve que tiene hambre! ¡Qué grande es! ¡Viene hacia acá! ¡Oh, no! ¡Estrelló el cristal! ¡Está enojada! ¡Quiere atacarnos! ¡Ah! ¡Oh, qué susto!
¡Oh! Ahora vamos a entrar a una cueva. ¡Oh! ¡Mira, es un bebé estegosaurus! Sí, estamos con los herbívoros, no te preocupes. De acuerdo. Dime qué come un herbívoro. ¡Plantas! ¡Plantas, sí! ¡Oh, mira, ahí está la mamá estegosaurus! ¡Oye, mamá! ¡Hola, mamá! ¡No te molestes con nosotros! ¡Mira el agua! ¡Wow! ¡Parece que llueve! ¡Sí, es verdad! ¡Oh! ¡Se está asomando el Parasaurolophus! ¡Sí! ¡Está sacando agua por su nariz! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Vamos a entrar a una nueva zona de contención! ¡Oh, no! ¡Oh, la cerca eléctrica está rota! ¡Y el raptor la rompió! ¡Oh, no! ¡Esto puede ser malo! ¡Mira lo que le pasó a ese pteranodón! ¡Le fue muy mal! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Las puertas están abiertas! Sí, ¡ahí está el Indominus Rex! ¿Ese es el Indominus? ¡Ya la vi! Ah, sí, dice Indominus Rex. Ahí está la puerta de entrada. ¡Oh, tengo miedo! ¡Mira las marcas en la pared! Sí, ¡tienen sangre! ¡Mira quién está en la pantalla! ¡Es Claire! ¡Hola, Claire! ¡Se escapó! ¡Los barrotes! ¡Qué miedo! ¡Están completamente abiertos! ¡Este es el territorio del T-Rex! ¡Extreme precaución! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve esto! Y no intente bajar del bote. ¿Escuchaste a Owen? Sí. ¡Prepárate, Elvin! ¡Mira! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Seguimos avanzando! ¡Estamos subiendo! ¡Listo, Elvin! ¡No te sueltes! ¡Vaya! ¡Mira, es Owen! Primero, lo más importante es que no entres en pánico. ¡Sí, es él! Por favor, mantén las manos dentro del bote o los dinosaurios podrían atacarte. ¿Lo escuchaste? ¡Oh, no! ¡Obedece para que salgamos bien de aquí! ¡Oh, un raptor! ¡Sí, sí, es el azul! ¡No puedo ver nada! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oye, mira! ¡Un Dilophosaurus! ¡Sí, es enorme! ¡El Indominus Rex! ¡Por poco nos atrapa! ¡Sí! ¡Tengan precaución! ¡Oh, es Blue! ¡Raptor Blue! ¡Eso es Blue! ¡Puede salvarlo! ¡Qué miedo! ¡Es un Indominus Rex! ¡Sí lo es! ¡Espero que no nos ataque! ¡Ah, el Indominus Rex! ¡El T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Viene tras nosotros! ¡Oh, wow! ¡Casi salí volando de mi asiento! ¿En serio? ¡Wow! ¿Te divertiste? ¡Lo hice! ¡En verdad fue increíble! ¡Me impresionó la forma en que el Indominus Rex salió por la izquierda! ¡Sí! ¡Y el T-Rex bajó por el frente y de repente ¡wow! ¡Genial! Ok, ya recorrimos toda esta área. ¿Quieres ver qué más podemos encontrar claro. en Jurassic World en Universal Studios de Hollywood? Hacia allá. ¡Sí! ¡Mira wow, esto! ¡Mira, Ranger Aaron, la tienda de ropa del mundo jurásico! ¡Sí, lo sé! Es donde venden muchos artículos increíbles. Ahora que estamos todos mojados, podemos comprarnos algo, sí. ¿no? ¡A cambiarnos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Mira la colección que tienen aquí, Ranger Me gusta. LB! ¡Es fabuloso! ¿Son personajes de la película? ¡Lo son! ¡Es el Dr. Malcolm y la puerta de Jurassic Park! Wow. ¡Mira, LB! ¡Este T-Rex se ve muy real! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡No habíamos visto estos juguetes! ¡Mira esta versión de Blue Ranger! ¡Mira esta versión de Owen! ¡Ese se parece al Owen que tenemos! No, no tenemos ese Owen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¡Es un Indominus Rex! ¡No, no creo que sea! ¡Oh, sí, sí es! ¡Sí! Al principio pensé que era el T-Rex. ¡Wow! ¡Oh! ¡Voy a atraparte! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a devorar! ¡Ah, oh, mira, Ranger LB! ¡Es un Triceratops! Wow. ¡Es de tamaño real! ¡Que puedes acercarte a él! ¿Quieres? ¡Está increíble! ¡Eso no estaba el año pasado! ¡Esto es algo de lo nuevo que ofrece Jurassic World! ¡Vamos a verlo! ¡Te sigo! ¡Es por allá! ¿Quieres ser el entrenador del Triceratops? ¡Sí! Date la vuelta y necesito que te pares a mi lado. ¡Cuidado con los cuernos! ¡Entendido! Ella es Julia. Necesito que llame su atención y digas ¡Hola, Julia! ¡Hola, Julia! Haz tus pies así. Fíjate bien. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así. Voy a contar hasta tres, ¿entendido? Sí. Vas a saltar y mantienes tus puños así. ¡Bien hecho! Está bien, no vayan a pelear. Le enseñaremos modales. Te pido que hagas una reverencia y le des gracias a Julia. ¡Gracias, Julia! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! Sí. ¡Fuiste un gran entrenador! ¡Choca esos cinco!
¿Entonces ella te va a agradecer? ¡Sí! Ella te hará un cariño. ¡Ahí lo tienes! Oh. ¡Mira! Parece que le caes muy bien. ¡Qué maravilloso! ¡El B, eso es genial! Quedamos de ir a ver a Blue a la una. ¿Por dónde será? ¿A la una en punto? Sí, y lo podríamos entrenar cuando llegue la hora. ¿Estás listo para eso? ¡No estoy! ¡Allá está la fila! ¡Es por acá! Aquí es donde veremos a Blue, el B. Y en cualquier momento estará saliendo con su entrenador. Me pregunto si será como el año pasado. No lo sé. ¡Oh, Ranger LB! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¿Ya está por salir? Uh-huh. Sí, ya. Señoras y señores, hoy invitamos a los más valientes a encontrarse con las criaturas más poderosas de... ¡Hola! Trabajaremos con Blue. Ella es uno de nuestros dinosaurios favoritos aquí. ¿Le diste de comer, Ricardo? Ah, pensé que Johnny lo iba a hacer. Recuerda cómo se pone. Pero es que esto no está bien, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, ahí viene Espero Raptor no Blue! ¡Es enorme! Tranquila. Ojos en mí, Blue. Sígueme. Sé que tienes mucha hambre. Tranquila. Toma el clicky clicky. Oh, gracias. Tú me vas a ayudar. Vas a poner los dedos juntos y di... Okay. ¡Háblame, Blue! ¡Háblame, Blue! ¡Oh, sí! ¡Blue se está comunicando! ¡Muy bien, lo lograste, Elvi! ¡Sí! Hemos estado trabajando en otras órdenes. ¿Quieres probarlo? ¡Claro! Correcto, prueba con esto. Estírate, Blue. ¡Bien! ¡Estírate, Blue! Elvi, ordénale. ¡Sacúdete, Blue! ¡Sacúdete! Oye, ¿quieres intentar? Acércate. Está bien, pero recuerdo que la última vez no fui muy bueno en esto. ¿Sabes? Yo tengo mucha fe en ti. Haré así. Te di ojos en mí, Blue. Ojos en mí, Blue. Muy bien, ahora di. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! No, tampoco pensé que iba a funcionar. Tienes que decírselo sin miedo. Okay. Ahora así. Mírame, Blue. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡Mírame, Blue! ¡Ok! Sí. Espera, ¿puedo probar el clicky clicky? Sí, soy el amo de... Hazlo. No está funcionando. Con calma. Ahora sí. Apriétalo bien. Blue, ¿puedes agitar tu cola? ¡Lo hiciste! ¡Finalmente lo logré! ¡Bien! Toma, tú lo haces mejor que yo. Hazte cargo de Blue. ¡Vamos, Blue! ¿Quieres hacer algo más peligroso? Sí. Debes tener mucho valor. Di, ojos en mí, Blue. ¡Ojos en mí, Blue! ¿Sí? Acércate un poco más. ¿Más cerca? Oh, ten cuidado, Elvi. ¿Un poco más? ¡Estás muy cerca! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Oh, Ranger Elvi! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Te felicito! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Que no ataque a nadie! ¡Atrás, Blue! ¡Atrás, Blue! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Blue, ojos en Ranger LB! ¡Atrás! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! ¡Atrás! Recuerda mantener la mirada fija y hablar firme. Muy bien. Te devolvemos el mando de Blue. De acuerdo. Gracias. Yo me haré cargo. Muy bien, salgamos de aquí, ¿te parece? ¡Sí! Okay. ¡Oh! ¿Cuántos años tiene Tango? Tango tiene 5 meses y es un velociraptor. Encontraste su punto débil. Le gusta mucho que le rasquen ahí. Acarícialo, le están gustando. Tango parece que te reconoce como entrenador, Elvin. Ah, es cierto. Mira, me voy a hacer para atrás y quiero que digas Tango, atención. Inténtalo. Tango, atención. Ahora vamos a intentar esto. Tango, sígueme. Oh, sí está funcionando. Aquí. Te está obedeciendo. Ahora levanta tus manos como si hicieras una ola en el estadio. ¡Mírame, Tango! ¡Oh! Lo hiciste muy bien, Ranger LB. Gracias. Tienes talento para esto. Él está muy contento. Vamos a darle un gran aplauso a Ranger LB. Oye, gracias por mostrarnos a Tango. Ranger LB, ¿te divertiste en los estudios de Universal en Hollywood? ¡Sí, fue increíble! La nueva atracción de los dinosaurios de Jurassic World estuvo increíble, ¿verdad? ¡Claro! Ahora, veamos qué más podemos hacer hoy. ¡Regresemos! Eso sí estuvo cerca. ¡Un terremoto! ¡Me voy a caer! ¡El T-Rex! ¡No puede escucharlo! ¡Estas son las alarmas! ¡Deprisa! ¡Tenemos 1 minuto para llegar! No puede ser. ¿Por qué tengo que limpiar otra vez la suciedad de los dinosaurios? ¿Qué fue eso?
¿Y qué fue eso? ¡Mi brazo se adormeció! ¡Fue un dardo tranquilizante! ¡Ay, lo lamento tanto! Estaba practicando mi puntería y al parecer te di. No estuvo nada mal. ¿No? Sí, no estuvo tan mal. Oye, ¿quién eres tú? Yo soy Ranger Tara. Hola, Ranger Tara. Soy Ranger Aaron. Es un placer conocerte. Espero que mi brazo vuelva a ser normal. Sí, volver a la normalidad. Sí, estoy seguro. Solo tengo unos minutos. Unos golpes para que se restablezca y será todo. Eso, ya quedó. Muy bien. Oye, ¿eres una Ranger? Bueno, solía ser la Ranger líder cuando esto era un parque safari. ¡Ah, qué bien! Entonces tú estás a cargo, ¿no es así? ¡Sí! ¡Excelente! Sí, wow. Así es. Y estaba practicando mi puntería. ¡Oh, eso es bueno porque tienes que ser capaz de enfrentarte a los dinosaurios! Ah. Oh, ¡claro! Y contra Dino Master es igual. A nuestro archienemigo quiere robarse a los dinosaurios y hacer un videojuego con ellos, así que... ¿Y qué haces aquí? Bueno, tengo esta bolsa que ves aquí. Tengo que hacer la labor de limpieza de dinosaurios porque tenemos a un T-Rex aquí... Dejó suciedad donde pondremos las cámaras y ahora yo tendré que recogerlo, ¿entiendes? Yo la verdad no creo que quepa todo el excremento del T-Rex en esa bolsa. La primera lección de un buen Ranger es descubrir cómo poner 5 kilos de excremento en esta bolsa. ¿Estás lista? Sí, eso creo. Vamos a recoger excremento. Andando. Excelente arma, ¿no? Sí, claro. Veo que sabes cómo manejarla. Eso me agrada. Eres muy buena, sí. ¿En serio? ¿Qué fue eso? Ranger Aaron, eso sonó lejos. Sí, es cierto. Tienes razón. Está muy, pero muy lejos de aquí. Sí, será mejor que vayamos a limpiar el lugar, ¿no crees? Está por allá. Tranquila, aquí estoy yo. Ah, gracias. No, no es suciedad de dinosaurio, solo es tierra. No te preocupes, pero tenía que asegurarme. Yo creo que sí. Yo no la voy a probar. Tampoco lo haré. Oye, tu teléfono. ¿Mi qué? Yo no traje teléfono, ¿no es el tuyo? Ah, pues no sé. Bueno, sí suena como mi teléfono, pero... Espera. Oye, ¿no está? ¿Se cayó tu teléfono? ¿Dónde? No lo creo. Creo que lo escucho por allá. Sí, por allá. Sí. Oye, ¿lo escuchas? Sí, lo escucho otra vez. ¿Pero dónde lo dejé? Quizá... Suena un poco más fuerte ahora que nos estamos acercando. Oye, ¿pero dónde lo dejaste? Pues no creo que esté por aquí. Oye. ¿Qué? ¡Suciedad de dinosaurio! ¡Oh, no puede ser! Y temo que está dentro de ese estiércol del T-Rex. También lo creo. Y de hecho, suena ahí. Sí. Sí. Y este tamaño es el pequeño comparado con otros que deja el T-Rex. Oh, ¿en serio? Sí, el T-Rex come mucha carne. Es mucho. Es mucho estiércol el que está ahí, pero bueno, eso no importa ya. Lo voy a hacer. Ok. Aquí va. Huele mal. Lo que necesitas es un par de guantes para lidiar con la suciedad, ¿de acuerdo? Y el cubrebocas. Es muy importante. Nos ponemos el cubrebocas así. ¿Qué tal? Ay, no veo. Está mejor. Bien, estoy listo. Cubrebocas. Y mira y aprende, ¿entiendes? Así es como se hace. Me pongo el otro guante. Muy bien. Llegó el momento de trabajar. A un lado. Hay que tener precisión de cirujano para hacer esto. Creo que hallé tu teléfono. ¿Ah, qué? ¿Mi teléfono? ¿Lo encontraste? ¡Ay, gracias, 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 Dios mío! ¡Qué bueno que no metí las manos en la...! Está sonando. ¿Está sonando? Suena. Está sonando. Bueno, tú contesta, por favor. ¿Hola? Soy yo, Dino Master, sí. ¡Eso no puede ser! ¡Ya regresó! ¡Ay, sabía que llamaría! He vuelto y les quitaré todos sus dinosaurios con mi Dino Zapper. ¿No vas a llevarte a los dinosaurios? ¡También son míos! Oye, espera. ¿Tú quién eres? ¡Escucha! Esto que tengo aquí te va a poner a dormir para siempre. Tengo muchos dardos y los usaré contra ti. Sí, sí, dile eso. Dile que lo vas a acabar con tu blaster. Y dile también quién está a cargo en este lugar. ¡No vas a...! ¿Qué?
¿Que tú estás a cargo? ¡Exacto! ¿Dónde está el Ranger? ¡No vas a invadir mi parque! ¡Yo soy la responsable! Además, ¿sabes qué? ¡Soy una Ranger! ¡Y tú no me vas a asustar con esa máscara! ¡Yo tengo que irme ya! ¡Voy a ir por sus dinosaurios! ¡Así está mejor! ¡Corre! ¿Ya colgó? Muy bien. Ok, ¿te digo algo? Tranquila. Dino Master aún no sabe que estamos en California y que los dinosaurios están aquí. Él no sabe nada. Muy bien. Tú no te preocupes. Qué bien le respondiste, ¿eh? Estuvo cerca, ¿no? Casi meto las manos en este montón de... ¡Es un terremoto! ¡No me puedo detener! ¡No! ¡Ay, qué mal! ¡Qué asco! No puede ser. No puedo creer que me cayera en... ¿Qué? ¡Qué asco! Oye, un minuto. ¿Qué pasa? Esto no es excremento. ¡Es lodo! ¡Ah! Eso estuvo cerca. ¡Ay, no me digas! ¿Me copias, Ranger Aaron? Es el walkie-talkie. Es Dino Dustin. ¡Adelante, Dino Dustin! Las cercas están fallando. ¡Tienen que salir de ahí ahora! Cuando se fue la energía, las cercas fallaron. Sí, por supuesto. Significa que los dinosaurios están libres. ¡Oh, no! Tenemos que salir de aquí antes de que nos encuentren. ¡Rápido! ¡Hay que irnos, pero ya! Si aparece el T-Rex, le disparas. ¡Huyamos de este lugar! ¡Por allá! ¡Sí, por allá! Espera. ¿Y dónde está? ¡La puerta! Creí que estaba por aquí. Es un parque nuevo y aún no me acostumbro a él. Debo ver a mi alrededor. ¡No puede ser! ¡El T-Rex! No hagas ruido. No muevas un músculo. Si no nos movemos, él no sabrá que estamos aquí. Espero que no se dé cuenta. Bueno, no es excremento, solo es lodo. Espero que no lo olfatee. ¡Ay, no puede ser! ¡Nos va a rugir ahora! ¡No, por favor! ¡Es un raptor! ¡Se paró frente a él! Mejor que sean 10. ¡Ay, qué alegría! Eres una experta utilizando armas de dardos tranquilizantes. Gracias. Esas son las alarmas. Dustin activó la energía. No tenemos mucho tiempo. Okay. Es por allá. ¡Rápido! Andando. ¿En dónde está? Bueno, creí que estaba por aquí en alguna parte. Sé que está cerca. Hay que subir. Quizá la veamos. Este sí que es un árbol de tamaño clásico. Ayúdame a subir. Tu pie, tu pie. Hazlo con fuerza, por favor. Okay. Muy bien, estoy arriba. Sube. ¿Sí puedes tú sí, solo? Sí, sí puedo. Oh, sí. ¿Se puede ver todo desde aquí? Sí. Oh. Puedo verla por allá. Es verdad. Esas son las alarmas. Ok. ¡Deprisa! Tenemos un minuto para llegar allá. ¿Tenemos que ir al centro de control? Sí, le diría a Ranger LB que Dino Master ha vuelto y que tiene que enviar claro. a todos los dinosaurios ahora. Sí, lo bueno es que el parque está listo. Sí, ¿tú estás lista? Sí, claro. Hay que irnos ya. Piensa rápido. Ven, dame la mano. Gracias. Eso es. ¡Andando! ¡Hey, Park Ranger LB! ¿En dónde estás? ¡Park Ranger LB! Oye, ¿qué haces ahí? ¡Ranger LB! ¡Mira lo que tengo!
¡Ven aquí, rápido! ¿Qué? ¡Que vengas y no hagas ruido! ¡Ranger Aaron! ¿Me hablas a mí? ¿A quién más? ¡Rápido, ven! ¿Qué? ¿Yo? Sí, ¿quieres que vaya? ¡Que vengas! ¡Corre, rápido! ¿Cuál es la prisa? Sí, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿De qué te escondes? Estoy escondiéndome de un dinosaurio. ¿De dinosaurio? ¿Sí? Aquí no hay ruidos de dinosaurio, porque todos están en T-Rex Ranch. Aquí en el antiguo centro de control no hay dinosaurios. Yo escuché algo. ¡Oh, sí! ¿Lo oíste? Sí, te lo dije. Tenías razón. ¿Pero de dónde viene? ¡Oh! ¡Está allá enfrente! ¿No es un bebé T-Rex? Oye, sí es un bebé T-Rex. ¿Y qué? ¿Pero qué hace un bebé T-Rex aquí? ¿Qué está haciendo un bebé T-Rex aquí? Solo tenemos a T-Bone, pero no un bebé. Es cierto. Si hay un bebé, debe haber una mamá. Significa que la mamá T-Rex está por razón. Aquí. Tienes razón. ¿Pero dónde está? No lo sé, pero tenemos que encontrarla. Debe estar cerca. Bueno, lo primero es lo primero. Y primero hay que escapar. ¡Y viene para acá! No tenemos a dónde ir. ¡Si se acerca a nosotros! ¡Hay que entrar en la alberca! Sí, la ¡rápido, alberca. Rápido! ¡Salta tú! No, tú primero. ¡No, tú! ¡No puedo! ¡Está helada! ¡No importa! De todas formas tendrás que brincar, ¿no? Ok, uno, ya viene. ¡Dos, ya, tres! No. ¿No? Creo que no estaba tan fría. Ahora, ¡te toca! ¡Yo! ¡Oh, no, Elvi! ¡Eres más valiente de lo que pensé! ¡Oh, ahí viene! ¡Hay que nadar! ¡Hay que nadar! ¡Tenemos que alejarnos más de la orilla! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Está helado! ¿Qué dijiste? ¿No es un pterodáctilo? ¿Entonces qué es? ¡Oye, si es uno y está súper este pterodáctilo! ¡Ven! ¡Shh! ¡Acércate! ¡Ah, está por allá! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¡Podemos asustarlo usando esto! ¿Crees que un T-Rex se va a asustar con esto? ¡Sí! No lo creo. A ver, ¿es carnívoro o herbívoro? ¡Ay, yo qué sé! ¡Como si no supieras! Como es un bebé T-Rex, tal vez funcione. Hay que intentarlo, no perdemos nada. Sí. Está bien, lo haré. ¡T-Rex, aléjate! No, tal vez porque nos falta algo más. Tal vez hacemos como yo un pterodáctilo. No lo sé, pero hay que intentarlo. ¡Oh, sí! ¡Oh, eso es! ¡Oh, sí, sigue así! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bien, así, sigue! ¡Está funcionando! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Ah, lo ahuyentamos! ¡Se fue! Oye, ¿ya lo notaste? Aunque casi se acaba el verano, el agua no está tan fría. ¡Me agrada! Sería bueno aprovecharlo para jugar en la alberca. ¿Qué tal, eh? ¡Me gusta! ¡Hay que ir por unos inflables para nadar! ¡Muy bien! ¡Fallaste! Oye, no te burles. ¿Quieres que juguemos algo? Ajá. Está bien. Estos son sillones inflables. No son flotadores y hay riesgo. Si no sabes nadar, no debes intentar esto, ¿ok? Como no había nada más, los usaremos con cuidado. También traje una super espada de espuma. Sí. ¿Te gustan? ¿Ves? ¡Que empiece la diversión! Sí. ¿Listo? Elvi, es hora de flotar en los inflables. ¿Estás listo? Deja que me suba. Intentaré otra vez. ¡Ay! ¡Lo haces bien! ¿Estás listo para una batalla naval? ¡Si es así! ¡Te uniré! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Batalea! ¡Ay, ay, ay! ¡Te voy a ganar! ¡No te hagas ilusiones! ¡Brinquemos con el pterodáctilo! ¡Debías caer encima de él! ¡Tú también te caíste! Ahora peleará mi toro contra tu pterodáctilo, ¿ok? ¡Sí! Entonces, las reglas del rodeo marino son no caerse por 8 segundos. El que se cae, pierde. ¿Sabes? Yo no sé si pueda, pero haré el esfuerzo. ¡Sí! ¡Que gane el mejor! ¡Se enfrentarán el toro contra el pterodáctilo! ¡Sí! ¡A montar! ¿Listo para perder? ¡No te hundiré! ¡Sí, yo gané! ¿Te parece si cambiamos? Tú en el toro y yo en este, ¿ok? De nuevo el pterodáctilo se enfrenta contra el toro. ¡Pero ahora yo ganaré! ¡El pterodáctilo te va a vencer! ¡Imposible! ¡Yo soy mejor! ¡Te caíste!
Eso es todo, tú ganas. ¿Quieres que intentemos algo más? ¿Eh? Oye, Ranger Aaron, ¿qué es esto? Oh, ¿qué hay adentro? Sí, sí, es el paquete que me encontré adentro. Espera, lo tengo. Hay que jugar béisbol acuático. Y quien gane entonces podrá abrir el paquete. ¡Me agrada! ¿Sí? ¡Cabezón! ¿Y usaremos ese bat? Sí. Ok, tenemos globos con agua y los usaremos como pelota. Escucha, yo lanzaré. Estaré dentro con el pterodáctilo. ¡Prepara! Sí, quien explote más globos gana. ¡Ah, muy bien! ¡No creí que pudiera hacerlo! ¡Lo hiciste bien! Lleva 5. A ver si llegas a 8. Sí. Y ahí va otro. ¡Oh, lo haces bien! Ahora el último. ¿Podrás llegar a los 12? ¡12! Sí. ¡Lo lograste! Sí. Ok, Ranger Aaron, veamos si lo haces mejor que yo. Ok, veamos. Oh. ¡Wow! ¡Llevas 1! ¡Explotó en mi cara! ¿Qué esperas? ¡Lánzalo! ¡4! ¡4! ¡1 más! ¡Wow! Creo que voy muy bien. Seguiré. ¡Qué malo eres! ¡Ay, no! ¡Solo fueron 8! Ya que ganaste en béisbol acuático, puedes abrir la sorpresa. Todo tuyo. La verdad, no sé qué haya adentro. Oh. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Water Bubble! ¿Qué se supone que es? No lo sé. Creo que se llena con agua. ¿Qué te parece si salimos y vemos cómo funciona, ok? ¿Sí? ¡Ahí va! ¡Se está llenando! ¿Qué tanto lo llenamos? ¡Y mucho! ¿Así está bien? Sí. Ok, creo que así es suficiente. ¡Ya está! ¡Oh, mira! Es como una burbuja gigante o algo así, ¿no? ¡Oh, ya viste! ¡Está viva! ¡Oh! Vamos a llenar uno más. ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡También está vivo! ¡Parece una medusa! No. ¿Lo reventaste? ¿Qué pasó? ¡Lo reventaste! ¡Oh, no! ¡El mío tiene una fuga! ¡No creo! ¿Qué debo hacer? ¿Sabes si esto se arregla? En definitiva, parece una medusa. ¡Está gelatinoso! ¡Oh, wow! ¡Mira cómo está rodando! ¿Ya viste? Wow. Veamos qué pasa si lo lanzamos a la alberca. Vamos a aventarlo. ¡No! ¡No! ¡No dejes que se rompa! ¡Cuidado, que no explote! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No esperaba esto! ¡Se reventó! ¡Upsi! ¡Dime, Ranger LB! ¡No te veo! ¿Estás en el pterodáctilo? ¡Aquí estoy! Muy bien. Tengo el toro y un tiburón. Y voy a atacarte. Trata de resistir. ¡Tiburoncín y Mumu! ¡No! ¡Dispares! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Oh, no! ¡Tienes bombas para defenderte! ¡Tiburoncín, ayuda! ¡Lograste hundirme! ¡A esto le llamo una superbomba! ¿Una superbomba? ¡Ok! ¡Y yo a esto le llamo el rodeo! ¡Hija! Ok, ahora yo haré el rodeo. ¿El rodeo? A ver si lo haces mejor que yo. ¡Oh, wow! El sillón. Aunque no lo parece mucho, pero bueno. Ahora el vuelo del pterodáctilo. Jamás se me hubiera ocurrido ese nombre. ¡Nada mal! ¿Te crees muy bueno? Pues mira esto, es la tabla boogie. ¡La tabla boogie! ¡Tú puedes! ¡Sé que lo puedes hacer mejor que yo! ¡Oye, no estuvo mal! ¡Bien, y ahora el vuelo del pterodáctilo! ¡Oh, si no me quito, me vas a aplastar! ¡Las alitas! ¡Ey! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, estoy pensando lo mismo que tú. Oh, eso creo. ¿En qué piensas tú? Estaba pensando en enfrentar al toro y al pterodáctilo. ¿Yo en qué cenar? ¿Pollo o filete? Yo quiero vaca filete. Vaca contra pterodáctilo. Veamos quién ganará. Ok, confío aunque yo ti. Te ganaré. No ¿estás me falles. Listo? ¡Vuela! Llegó la hora. 1, 2, 3, ¡ya! ¡A volar! ¡Sí, gané!
aquí el Ranger Wyatt, al Dino Cuartel. ¡Ayuda, repito! ¡Ayuda! ¡43 minutos antes! Lo hiciste excelente, Park Ranger Wyatt. Gracias, Ranger Orson. Jugar con los Raptors es aterrador. Ah, ya lo sé. Pero lo haces bien. Ok. Entonces, el equipo Raptor está por delante por un punto. Pero tú ganarás. ¿Tú crees? ¡Claro! Parece que estos Raptors tienen una ventaja con su increíble fuerza de piernas y su supervelocidad. Pero los Park Rangers tenemos algo que ellos no. ¿En serio? Así es. Un Park Ranger nunca se rinde. Preferiría su velocidad. Están tan tranquilos. Y solo necesitaron 6 cuentos, 3 canciones y 10 biberones. 11. Como sea, se durmieron. Lo siento. Recogeré los biberones. No se enojen, pronto comerán. Ojalá Wyatt tenga un mejor día que el nuestro. Atento, que este es el plan. Mientras yo distraigo a los Raptors, tú entras como si fueras el dueño del lugar y agarras esa bandera. Ok. Si necesitas ayuda, dame la señal y encenderé la valla eléctrica para que así estés seguro. ¿Quieres ver? ¡Wow! ¡Me encanta esto! ¿Podemos usarla todo el tiempo? Sí, si tú quieres. ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Hay algunas reglas que no les dije! ¡Vengan! ¡Conmigo! ¡Eso es! ¡No hay ninguna trampa! ¡Se los prometo! ¡En serio! ¡Confíen! ¡Vengan! Quiero decirles algunas reglas que olvidé. ¡Lo hacen excelente! ¡Vengan conmigo! Solamente quiero pedirles que no vean hacia atrás. No. Venga, necesito su ayuda. Eso es, excelente. La tengo. Me gusta que sean tan obedientes. Bien, qué dóciles son. Solamente no miren hacia atrás. Así, gracias. Discúlpame por eso. ¿Qué tal, Park Ranger? ¿Me recuerdas? Hola. ¿Lo recuerdas? ¿Quieres a Binky? ¿Qué tal si dejamos los chupones en la orilla y nos alejamos sin hacer ruido? ¡Buen plan! Oh!
quieres, Dino Master? ¿Qué quiero? Lo único que quiero es que tú y el Park Ranger Orson pasen un día increíble en el Parque T-Rex. Todo iba bien hasta que llegaste, Dino Master. Sí, me imagino, siempre me lo dicen, pero parece que necesitan un pequeño reto. ¿Qué tal un desafío inofensivo? ¿Jugamos a las escondidas? ¿Escondidas? ¡Qué tonto! Eso es para bebés. ¡Estos bebés son un desastre! Creo que por lógica, los bebés lloran por algo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero a estos bebés no les entiendo! ¡Tal vez podamos averiguar lo que dicen! ¡Yuhu! ¡Arexa! Sí, Park Ranger Asher. ¡Traduce a los dinosaurios! Traduciendo. Hambriento, hambriento, hambriento. No creo. Tomaron un galón de leche cada uno. ¡Arexa! Escuchando. ¿Estás segura? Traduciendo. Hambre, 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 popó. ¡Oh! ¡Quieren ir al baño! ¡De hecho, ya lo hicieron! Por favor, Park Rangers, es más que un simple jueguito. En mi versión hay más diversión, como la búsqueda de un dino huevo. Hasta voy a ayudarlos. Si se acercan al huevo, les diré caliente. Y a medida que se alejen, diré... frío. No, les diré tontos. Este no es el juego clásico. ¿Cuánto drama con él? ¿Si quieres jugar? ¡Di que sí! Sí, aunque yo creo que es una mala idea. ¡Sí! Sígueme. ¡Helado! ¡Menos helado! ¡Frío como la nieve! Se están acercando. ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Hirviendo! ¡Se queman! ¡Adiós, Park Rangers! ¡No vayan a terminar como pollito rostizado! ¡Ranger Orson, por aquí! Por lo que veo, ya nacerá. Y el Dino Master nos guió a él. Huir y esconderse, ¿verdad? Suerte, Rangers. Saludos cordiales, Dino Master. Es educado, al menos. ¿Qué quiso decir con suerte, eh? La electrovalla no está funcionando. El Dino Master debe habernos traído a donde no funciona el aparato. Aquí el Ranger Wyatt, al Dino Cuartel. ¡Ayuda, repito! ¡Ayuda! ¡Aquí el Park Ranger Asher! ¡Te copio! Asher, ninguno de nuestros gadgets funciona y unos raptors nos acechan. ¡Oh! ¡Creo que ya sé qué hacer! ¡Agárralo! ¡Yuhu! ¡Arexa! ¡Traduce esto! Traduciendo. Bandera, bandera, bandera. ¿Oye? Eso es raro. Lo siento, Wyatt. Arexa tradujo los gruñidos del raptor en bandera, bandera. Creo que el traductor no funciona muy bien. En realidad, creo que tradujo perfecto. Gracias, Ranger Asher. Cambio y fuera. Ellos creen que el juego sigue. Eso es excelente, Park Ranger. Grrrr.
los Raptors ganaron después de todo. Pero tú nunca te rendiste. Por eso, voy a darte la insignia de Park Ranger Cazador de Raptors. Gracias. ¿Quieres jugar a esto otra vez? No me presiones, Park Ranger. Muy bien, hoy tendremos 3 retos para ustedes y ver que estén listos para los dinosaurios. Va a ser muy divertido, ¿de acuerdo? ¡Ese fue un buen tiro! ¡Oh, no! ¡Eso debió doler! ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh, lo hiciste! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Se me cae! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Están listos para ir al T-Rex Ranch? ¡Respondan! Sí. ¡Vayamos! Muy bien, Rangers. Vamos a entrenar el día de hoy aquí en T-Rex Ranch West. ¿Están listos? Sí. Sí. ¿Sabían que llamaremos a este parque Parque B? No. Si alguna vez decimos Parque B, nos referimos a este lugar y no el de Texas. Hay que estar listos para cuando vengan los dinosaurios desde Texas, aquí en California, y así Dinomaster no los pueda capturar. ¿Sí? Tendremos algunos retos, pero antes hay que pasar lista. ¿Ranger Tara? Ranger Tara, lista para servir. Gracias, Ranger Tara. ¿Ranger Sophie? Ranger Sophie, lista para servir. Gracias, Ranger Sophie. ¿Ranger Dino Dustin? Ranger Dino Dustin, listo para servir. Perfecto, gracias, Dino Dustin. Y Ranger Asher, un paso al frente. Ranger Asher, listo para servir. Gracias, Ranger Asher. Muy bien, tendremos 3 retos para ustedes y ver que estén listos para los dinosaurios. Va a ser muy divertido, ¿de acuerdo? Sí. Y vamos a formar 2 equipos. Los equipos son Sophie y Dustin. Van a trabajar juntos. Eso. ¡Qué bien, sí! Y Tara con Asher van a hacer otro equipo. ¡Bien! Eso. Y para hacerlo más divertido, les daré bandas para diferenciarlos. Entonces, ¿quién quiere ser el equipo rojo? Nosotros. Seremos aquí. Los rojos. Perfecto, aquí tienen equipo rojo. Y ustedes, Tara y Asher, serán el equipo verde. Ahora, pónganse sus bandas para saber de qué equipo son. Ok, Rangers. A partir de ahora, sus equipos tendrán que completar 3 retos. Y el equipo que gane el reto obtendrá un punto. Sí. El equipo que tenga más puntos, gana el trofeo. Que no es un trofeo. Es más como un huevo de dinosaurio con una sorpresa dentro. Oh, ¡qué sí, pero no solo es por el premio. Es para probar sus habilidades y asegurarnos de que estén listos para el Parque B. ¿Están listos todos? ¡Sí! ¡Es por allá! ¡Andando! Muy bien, Rangers. Este es su primer reto del día. ¡Batalla con globos de agua! ¡Sí! Muy bien. Tenemos 2 muros con cajas. Cada equipo se pondrá atrás de los muros y lanzará los globos para intentar darle a su contrincante. ¡Sí! Después de 3 minutos, el equipo que esté más seco ganará el reto. ¿Listos, perfecto, equipos? ¿Empezamos? ¡Sí! Ok, los rojos allá y los verdes aquí. ¡Que empiece la guerra! ¡Sí! Bien, Rangers, ya están con sus equipos. Tienen solo 3 minutos para derrotar al contrincante. Cuando toque el silbato. ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Sí! ¡Veamos quién es el ganador! ¡Oh! ¡Le dieron en la espalda! ¡Ese fue un buen tiro! ¡Oh, no! ¡Ranger Sophie, arrójalo! ¡Uy, eso debió doler! ¡Arrójalo! Oh, ¡cuidado, cuidado! ¡Agáchate! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Oh, no! ¡Parece que el verde va ganando! ¡No te escondas! ¡Bien, equipo! ¡Solo les quedan 5 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ok! ¡Muy bien hecho! Veamos qué tan mojados están. Comencemos. Estoy muy mojada. Rangers, todos aquí. ¿Cómo estás tú? Dense la vuelta para ver qué tan mojados quedaron.
No están tan mojados, ¿eh? ¿Saben qué? No hay diferencia. Todos están igual de mojados, así que este reto es un empate. ¡Sí! ¡Bien! ¡Felicidades! Significa que es momento del reto número 2. Y será ahora. Pero antes deberán usar ropa seca. Muy bien, veamos si hay un ganador ahora. ¡Andando! ¡Sí! Muy bien, Rangers. Es momento del reto número 2. Carnívoros contra herbívoros. Es práctica de dardos tranquilizantes. Bien, ¿alguna vez has visto ese juego en las ferias donde pasan los patos y les disparan? Sí. Es lo que harán ahora, porque a mis espaldas, tras este gran muro, van a aparecer carnívoros y herbívoros, exactamente como estos que verán. ¿Lo ven? Ahí están. Bien, conforme vayan saliendo, le van a disparar solo a los carnívoros. Un miembro de cada equipo disparará una vez. Y si accidentalmente le dan a un herbívoro, entonces será el turno del siguiente equipo. ¿Me entienden? Okay, sí. Derriben los que puedan en 2 minutos. Aquí tengo mi cronómetro. El equipo que tenga más puntos ganará. ¿Están listos? ¡Sí! Ah, pues qué bueno. Me apartaré de aquí. Bien, Rangers, será a la cuenta de 3 y sonaré el silbato. 1, 2, 3. ¡Eso es, muchachos! ¡Uy, casi le das! ¡Buen tiro! ¡Oh, sí, eso un es! ¡Un punto para el equipo rojo! ¡Ay, no puede ser! Oye, creo que ese era un herbívoro, ¿no, Ranger Rusher? ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oh, ese fue un buen tiro, Ranger Sophie! ¡Centra tu objetivo! ¡Creo que fallé! ¡Cambiemos de lado! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, les quedan 10 segundos. 9, 8, 7. ¿Oh, ya vieron? Solo quedan herbívoros en ese lugar. Entonces, ¡el equipo rojo gana! ¡Sí! Bien hecho, Rangers. El equipo rojo tiene un punto. Muy bien, nos queda un reto más. El más grande y divertido. ¿Están listos? Sí. Muy bien, síganme. Bien, Rangers. Llegó el momento del tercer y último reto. Y les diré que es el mejor reto de todos, porque atrás de mí hay un huevo, el cual tiene una misteriosa Dino sorpresa. O sea que tiene un premio adentro, ¿eh? Sí. Lo que tienen que hacer para conseguir ese huevo es llevar ese otro con esa cuchara, caminando directo hasta ese lugar, cambiarlo por aquel huevo y después volver sin tirarlo. ¿Entienden? Si se les cae, empezarán de nuevo. Parece muy fácil, ¿no? Sí. Pues sí. Pues para hacerlo más complicado, un miembro de su equipo va a estar aquí con su arma, disparando al mismo tiempo al adversario. Oh. Para hacerlo más divertido, ellos usarán esos lentes especiales que cierran los ojos cuando abren la boca. Bien. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Ustedes tomen sus posiciones, Rangers. ¿Listos? Cuando suene el silbato, intentarán ir por ese huevo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aquí voy. Oh, no, se va a caer. ¡Oh, se le cayó a Dino Dustin! ¡Ranger! ¡Parece que Ranger Tara va a ganar! ¡Wow! Muy bien, haz el cambio. ¡Perfecto! Aquí voy. ¡Lo está logrando! ¡No puede ser otra vez! ¡Tara! ¡Ranger Tara gana! ¡Dame esos 5! ¡Lo lograron! ¡Bien, Ranger Asher! ¡Tú y Ranger! ¡Estoy de este lado! ¡No puedes ver! ¡Quítatelos! ¡Ya te los puedes quitar, Ranger Asher! Bien, ok, Ranger Tara. ¿Tienes el huevo? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí. Muy bien, entonces lo puedes abrir. ¡Oh! ¡Wow! ¿Esa? Es una linterna para la cabeza. ¡Wow! Creo que si presionas ese botón rugirá o algo así. ¡Oh! ¡Wow! Ustedes ganaron este reto. Y con este completamos los 3. Y todos son ganadores. ¡Todos me sorprendieron el día de hoy! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahora vamos para allá! Ok, Rangers. Completaron los 3 retos. Y todos pasaron la prueba para ser un Ranger. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Increíble! ¡Felicidades a todos! Hicieron un estupendo trabajo. ¿Saben? El único perdedor es
y será Dino Master. ¡Sí! Porque ¿sí? sé que con Rangers como ustedes a cargo, aquí en California y en este nuevo parque B, Dino Master no podrá robarse a nuestros dinosaurios. ¡Jamás! ¡Excelente! Sí. Escuchen, ahora que ya son Rangers, es momento de presentarles su uniforme oficial de Rangers. ¡Sí! Dino Dustin tiene los uniformes y me va a entregar uno para el primer Ranger. ¡Excelente! Ranger Tara, te hago entrega del chaleco que vas a usar y tu brújula. Gracias. Muy bien, ponte ese chaleco y demuestra quién eres. Sí. Y aquí tienes tu gorra oficial. ¡Aplausos! ¿Qué tal, ¿eh? ¡Perfecto! Gracias. ¡Felicidades, Ranger Tara! Bien, este es el de Ranger Sophie. Es tu chaleco y tu brújula. Momento de usarlo, Ranger Sophie. Ahora, con esa brújula nunca te vas a perder en el parque. Ah, y por último, esta es tu gorra oficial de Ranger. ¡Un aplauso! ¡Ya eres una Ranger! Te felicito. Y por último, y no menos importante, aquí tienes tu chaleco. Ranger Usher, póntelo y lúcelo como un experto. Eso es. Solo te falta meter el brazo ahí. ¡Y ya estás listo para enfrentarte a los dinosaurios! Pero falta tu gorra para que ya seas todo un Ranger. ¡Démosle un aplauso! Ok, Rangers. Debo volver a Texas a enfrentarme a Dino Master junto con Ranger Elby. ¡Sí! Voy a enviar a los dinosaurios aquí y a Ranger Elby a este gran lugar, conocido como Parque B. Les pido que nunca dejen de vigilar. Sobre todo a los dinosaurios para que Dino Master nunca se los robe, ¿entienden? Sí, claro. Bien, todos están listos. Sí, ¿entendiste? ¡Para el T-Rex Ranch! ¡Parque B! ¡Eso es! El tesoro. La X dice que debería estar por allá. Vámonos. No lo encuentro. Ojalá no esté lejos. Arr, tengo que encontrar ese tesoro antes de que Elby lo haga. Arr, ¡a la carga! Yo no necesito ningún mapa. Dejaré que Elby me guíe al tesoro. ¡Lo encontré! ¡Es el tesoro! ¡Hay que abrirlo y ver qué tienes! ¡Maldición! Elby encontró el tesoro. Tengo que buscar la forma de quitárselo cuando se distraiga. ¡Dame el tesoro! ¡El tesoro! ¡Dame el tesoro! ¡Es mío! ¡Es mi tesoro! ¡No pienso devolvértelo! ¡Voy a usar mi cuerda encantada! ¡Toma eso, pirata Elby! ¡Deberías rendirte! ¡Ay, qué como! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame el tesoro y me voy de aquí! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Eso es muy malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cayó con el micrófono! ¡El micrófono! Bien, pirata Elby, ganaste el tesoro de manera limpia y justa. Ahora puedes abrirlo. Pero antes, vamos a develar el último e increíble huevo sorpresa de Toy Lab TV. ¡Wow! ¡Es Jake el pirata! Oye, espera, Elby, ¿por qué no mejor antes abres el huevo para ver qué hay dentro? Ok. ¡Wow! ¡Es el auto de Jake el pirata! ¡Qué bien! ¡Es el autocontrol remoto de Jake el pirata! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! Juega con él, Elby, para que me digas qué te parece. ¡Diviértete! ¡Oye,
Oye, Ellie, hay que ver qué más hay en el huevo. ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Sí, es un bote de juguete! ¿En serio? ¿Cómo que un bote? Es el set para baño de Jake y los piratas de Nunca Jamás. Dinos, ¿cómo se usa, Ellie? Creo que lo pones en el baño con burbujas. ¡Oh, vamos adentro y hagámoslo! ¿Qué tú quieres? Muy bien, Ellie. ¿Nos enseñas cómo funciona el juguete de Jake? Bien, primero usas este bote. Y luego tienes que poner mucha agua dentro del barco. Y entonces Jake puede deslizarse por el tobogán. Él es el cocodrilo TikTok. Puedes llenarlo de agua y entonces puedes usarlo para atacar al barco. ¡Voy a aventarme del tobogán! ¡Abandonen la nave! ¡Oh, ayuda! Oye, pirata Elvi, puedo verte. Hay que buscar otro juguete. Ya voy. ¡Guau! ¡Mira, son tiburones! ¡Creo que se están moviendo! ¡Wow! ¡El B es una colección de tiburones! ¡Es increíble, ¿no? ¡Sí! ¡Hay que sacarlos! ¡Un tiburón martillo! ¡Me había olvidado de ellos! ¡Un delfín! ¡Y creo que esta es una ballena! Dime, El B, ¿qué clase de tiburones tienes? Un tiburón normal, un tiburón martillo y un tiburón tigre. ¿Por qué no nos enseñas cómo atacan? ¡Sí! ¡Más juguetes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira, son Jake y el Capitán Garfio! ¡Súper! Es el famoso capitán de los piratas, Garfio, junto al famoso Capitán Jake. Tiene una pequeña espada y puede agarrarla. Aquí hay monedas y en este hay una horrible serpiente. ¡Oye! ¿Viste un pez por aquí? ¡Oh, ahí está! Voy a ponerlo aquí. Es oro. Me lo voy a llevar. ¡Sí! Tal vez también haya oro aquí. ¡Ah, serpiente, serpiente, serpiente! Oye, pirata Elvi, ¿crees que aún hayan más juguetes en el huevo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Este es el juguete que quería! ¡Es increíble! ¡Es el reto del tiro tiki del Capitán Garfio! ¡Sí! ¡Hay que abrirlo! Tienes que dispararles y puedes tirar los tikis varias veces y luego recargar muchas municiones coco. ¡Auch! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Auch! ¡El cocodrilo TikTok! No se dice así. Es TikTok. ¿Cómo se te pudo olvidar? ¡Auch! Es como el boliche. Oye, Elvi, ¿estás listo para abrir más juguetes? ¡Sí! ¡Te veo emocionado! ¡Qué cool! ¡Un tiburón de juguete! Y también hay un bebé tiburón. Probablemente esta sea su mamá. Yo creo que más bien es un temible tiburón gigante. ¡Sí! ¡Hay que abrir ese enorme tiburón! ¡Ok! ¡Wow! ¡Es una jaula para tiburones! ¡Claro! ¡Vamos a probarla! ¡Sí! Dinos cómo funciona la jaula. Está bien. La persona se sumerge en el agua, entonces llega un tiburón y... Oye, ¿qué es lo que tiene tu buzo en la mano? Es una cámara para tomarle fotos a este y este de aquí. ¡Tiburón! Nunca voy a volver a sumergirme en el agua. ¡Me duele! ¡Me está mordiendo! ¡Ouch! ¡Oigan! ¡Miren este juguete de Izzy! ¡Elvi, está al revés! ¡Cierto! ¡Es la pirata Izzy lista para la batalla! ¡Sí! ¡Sí! A ver, dinos, Elvi, ¿qué había en la caja? Este pescadito, obviamente Izzy su espada y esta ostra. Y esta vez tiene algo adentro. Parece que es un diamante o algo así. Creo que es una perla. ¡Ah, sí! ¡Una perla! La voy a poner en mi espada. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, mi perla! Elvi, creo que ya es hora de que abras el tesoro que encontraste. ¡Ok! ¡Wow! ¡Tiene muchas cosas adentro! Bueno, Elvi, ya dinos qué hay adentro. Este tiburón... con una gran mandíbula.
Y se parece a este dientón de aquí. ¿Crees que les guste combatir? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ese tiburón perdió! ¡Sí! Muy bien. ¿Qué es eso rojo que está en el tesoro? Esto es un huevo. ¡Es un huevo de Play-Doh! ¿Quieres abrirlo? ¡Sí! Voy a quitarle esto de aquí. Tenía mucha plastilina. Oh, me pregunto qué habrá aquí adentro. Es otro Capitán Garfio, un cocodrilo y un Jake. Hasta que por fin salió un Jake. Oye, mira, creo que es el vehículo de Jake. Ahí dice que es su auto de velas. ¡Ah, quiero verlo! Así es. ¿Esos son obstáculos? Ajá, sí, es hora de una carrera. Mira, es otro set del Capitán Garfio. Y viene el Capitán Garfio con su auto para cargar barriles. Y también puede manejar como Jake. Así. La, 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 no puedes atraparme, ni. ¡Oh, no! ¡Les di a todos menos a uno! ¡Y aquí viene! ¡Oh, no! ¡Otra vez ganaste, Jake! ¡Volví a ganar! ¡Súper! Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Sí! ¡Oh, oh no! ¡De nuevo! ¡Es un... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Oh, oh! ¿Ya viste esos dientes tan grandes? Ok, Park Ranger LB, volvimos a Jurassic Quest. Hoy vamos a identificar dinosaurios. ¿Estás listo? Sí, estoy preparado. Son muchos dinosaurios los que hay que memorizar. Aprenderemos mucho sobre ellos, ¿ok? Ok. Llegó la hora. Este de aquí, ¿cuál es? Apatosaurus. Apatosaurus, ok. Habitaba en las montañas rocallosas. Oh. Es un dinosaurio enorme para habitar ese lugar. ¿Quieres ver qué tan grande era? Veamos si podemos ir hasta su cola. Oh, wow. ¡Wow! ¡Qué cola tan larga! ¡Wow! A ver, espera. Creo que su cola... ¡Oh! ¡Viene de regreso! ¡Va! ¡Oh! ¡Va a golpearnos! ¡Oh! 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 ¡Es muy larga! ¡Vamos a ver más dinosaurios! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Eh? ¡Antes de que nos golpee! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de este! ¡Espinosaurus! ¡Sí! ¡Es un Spinosaurus! Y un dato que aprenderemos hoy sobre el Spinosaurus es que fueron localizados en Egipto. ¡Mira! ¡Ni siquiera cabe! ¿Te importa mucho si sale completo? Creo que... ¡Qué bueno! No. Ya la tengo. Hoy aprenderemos tantos nombres de dinosaurios como podamos. ¡Corramos! Este dinosaurio emplumado, ¿cuál es? Es un Utahraptor. Oh. Vivía en Utah. Y parece que tiene esta especie de plumas. Tenemos que estar atentos a este, ¿ok? Okay? Quedamos que es un Utahraptor. ¡Sí! Recuérdalo. Aún hay muchos dinosaurios por aprender. Muchísimo. ¡Es un... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Y este? ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! Sabemos mucho sobre los T-Rex, ¿cierto? Sí. Con este no hay problema. Hasta que viene a morderte. Ya tomé muchas fotos. No sé cuántas. ¿Qué quieres, Elvin? ¿Ya viste esos dientes tan grandes? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Cuántas caries! ¿En serio crees que tiene caries? Sí, muchas. Si es así, no quisiera ser su dentista. Tengo miedo. Yo también. ¡Sus dientes son más grandes que mi mano! ¡Oh! ¡Están gigantescos! ¡Qué dientes! ¡Dientón! ¡Míralos! ¡Mira, también tiene caries! ¡Iu! Sí, dan miedo. Son dientes amenazantes. Demasiado. Ahora te tengo un reto. ¿Cuál es este dinosaurio? ¡Yutiranu! Ok, ¿y de dónde venía? ¡La lejana China! Por lo que veo, has estado estudiando, Park Ranger LB. Yep. Entonces te pondré uno más difícil. Vayamos a ver cuál. Ajá. ¿Y ese dinosaurio alado cuál es? ¡Un pteranodón! ¿De dónde era? ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos, ok! Eres bastante bueno para recordar, LB. Sí. De verdad no entiendo cómo es que lograba estar en el aire. Yo igual.
Era muy pesado. Sí. Mucho más que un ave. Cierto. A ver, más dinosaurios. Sí. Oh, wow. ¿Ya viste ese velociraptor? Wow. Eran una especie muy diferente. Ya sabía eso. Son más grandes que los de Jurassic Park. Sí. Así son los Utahraptors. Está aterrador. Es como del doble de tu tamaño. Podrían haberse comido al Park Ranger. ¡Albertosaurus! ¡Albertosaurus! ¿Sí? Correcto. ¿Y es? ¡Es de Canadá! ¡Canadá! ¡Sí! ¡Albertosaurus de Canadá! ¡Eso dije! Necesitamos a uno de estos en el parque. ¿Aprendiste más sobre dinosaurios? ¡Ya lo sé todo! ¡Hay que buscar a uno más difícil! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de ese dinosaurio volador! ¿Sabes cuál es? ¡Es un Pretzeloractus! No, no creo que sea un pretzel. Creo que es un... Quetzalcoatlus. ¡Ah! ¡Quetzal! ¡No pretzel! ¡Quetzal, sí! ¡Quetzalcoatlus! ¡Y es el animal volador más grande que haya existido! ¿En dónde lo encontraron? ¡Texas! ¡En Texas! ¡Todo es más grande en Texas! ¡Hasta los dinosaurios voladores! ¿Te gustó cómo salió? Así es. No creo que se pudiera mantener en el aire, ¿o sí? ¡Es demasiado grande! Este es difícil de leer, Park Ranger El B. ¿Lo puedes pronunciar? Paras. ¿Qué dice? Saurolophus. Nunca puedo con este. Parasaurolophus. A ver, voy a tomarle una foto. Ya está. Recuerda lo que no se te olvide. ¡Wow! Parece que este dinosaurio se comerá a ese. Espera, quizás el que sale del agua se comerá a ese otro. ¡Es un Pterosaurolophus! Cerca, pero no. Es un Tilosaurus. Primero pensé que era un Mosasaurus, pero sí, no es tan grande. Igual se ve feroz y se los va a comer. Ahora dime, ¿cuál es este? ¡Es un Ankylosaurus! Correcto. ¿De dónde era? Este es de Estados Unidos. ¡Qué tramposo! ¿Viste el letrero? ¡No es cierto! Ahora, Elvi, ¿cuál es este? ¡Es un Triceratops! ¡Ay, estuvo súper fácil! ¡Sencillo! ¡No es! ¿Pero cuál es el Mononychus? ¡Ese de ahí! Puede ser. Oye, Park Ranger Elvi, creo que debemos descansar de tanto aprender. Vayamos a esa carpa a ver qué actividades encontramos. ¡Ok! ¿Me sigues? ¡Corre a la carpa! Park Ranger Elvi, creo que puedes montar aquel T-Rex. ¡Excelente! Va a ser divertido, pero tu gorra se puede caer. Mejor ponla en modo aerodinámico. Okay. ¿Te ayudo? ¡Es tu turno! ¿Qué dinosaurio crees que sea? Creo que es un pterodáctilo. Te enseñaré tres dinosaurios y al menos tienes que recordar dos. Ok. Solo, no te asustes que está feo. ¡Te lo advertí! ¡Parasaurolophus! ¡Sí! ¡Lo supiste! ¡Aprendiste mucho! Ajá, ¿a ver este? ¿No? ¡Pretzelsaurolophus! No, suena similar a pretzel. La verdad, yo tampoco me acuerdo. Piensa bien. ¿Oroso? Tal vez los rangers en casa nos digan cuál es en los comentarios aquí abajo. Ok, uno más. ¡Utahraptor! ¿Sabes? Oye, no, pero te daré el punto, Utahraptor. ¡Eso es! Park Ranger Elvi, ¿estás grabando? ¡Sí! Entonces, Park Rangers, espero que hayan disfrutado nuestro viaje a Jurassic Quest. ¿Y sabes qué, Park Ranger Elvi? ¿Qué? ¡Llegó mucha correspondencia! ¡Sí! ¡No la hemos abierto y ya tenemos cajas repletas de cartas de nuestros fans! Esta de aquí tiene una cola de dinosaurio asomándose. Trae una sorpresa. ¡Uy, qué lindo está! ¿Qué dinosaurio es esta figura? ¡Paquicefalosaurus! ¡Es cierto! Es muy raro que
envíen dinosaurios por correo. Amamos las cartas de los fans, pero también los dinosaurios. Veamos, ¿qué nos escribió este Park Ranger? Mi nieta Isabela cumplió 5 años y los admira mucho a ustedes. Ella mandó los dinosaurios. Isabela, con amor Isabela, qué lindo. Miren este dibujo. Isabela lo hizo con calcomanías. Parecen dientes de dinosaurio. Park Ranger LB, ¿dejaste tu dardo nerd dentro del buzón? ¿Lo dejaste ahí? Sí. Ok, ya que no aprendes a guardar las cosas en tu lugar. ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué te pasa? Ups, se acabó. Esta carta la envía Nathan. De Nathan, queridos Park Rangers, yo voy... ¡Oye, entendí! ¡Quiero ser un Park Ranger como Elby! Bien dicho, pero ser Park Ranger es un trabajo muy difícil. Mucho. No querrás que te coman. ¿Ok? ¡Sigamos! ¡Y luego dispararle a Aaron! ¡De Nueva Zelanda! ¡Wow! Señor Elby y Aaron, me gustan sus... ¡Espera! Me gustan sus videos de dinosaurios. ¡Espera! Soy su más grande fan. El número 1 de Nueva Zelanda. Tengo 5 años y me llamo Evan. Sigan con su trabajo. ¡Qué bonito y wow! ¿Qué? Hay una foto de Evan. Mandó una foto. ¡Súper! Es él, este de aquí. Y está con... ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira ese pescado! ¡Oh, qué grande! Prácticamente es un pescado jurásico. ¡Es enorme! Uh-huh. Gracias, pequeño Evan. ¡Oh! Aquí hay otra carta. Mi nombre es Griff. Me gustó cuando fueron al zoológico. También de Nueva Zelanda, 7 años. Creo que... ¡Ah! ¡Es este de aquí! ¡Oh, ¡Wow! Sí. ¡Cool! ¡Gracias! ¡Evan gracias. Y Griff por esto! ¡Increíble el megapez! Ok, esta es de Moore de Oklahoma. Y dice... Queridos Elby y Aaron, este dibujo es de mi hijo Jacob, que es un gran fan de ustedes. Le encanta huyendo de un T-Rex. Creo que este es el T-Rex y ellos están huyendo de él. ¡Sí! ¡Súper! ¿Y aquí dice su nombre? Gracias por sus videos, Marisa Flores y Jacob. Jacob lo dibujó. ¡Gracias, Jacob! Y si quieren que sus cartas sean leídas, vean nuestro canal de YouTube en la sección de Acerca o en Facebook. Vayan a facebook.com/ToyLabTV con sus padres. Asegúrense de que ellos lo supervisen. Entonces, ¡hasta el próximo video! ¡Sí! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡T-Rex! ¡Un T-Rex! ¡Corre!